ella el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos. Pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. El último en que yo pueda dirigirme a ustedes. Pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición. Radio Magallanes será callado y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa. Pero si vida no llega, siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo es la del hombre digno que fue leal a la ley. Quizás debe ser gente que ponga la otra. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que